Senador Alexander López, muy buenos días. Aldemar, muy buen día. Cordial saludo a usted y a los oyentes hasta ahora. Muchas gracias. Senador, el bloque de congresistas del Valle se reunió el día inmediatamente anterior. Pues hubo, primero la gobernadora pidió que no se hiciera, luego el alcalde que sí, porque era urgente, y el tema básico allí es porque la alcaldía está pidiendo que se estudie eso del pago de el billón de dólares al gobierno, el billón de pesos que le debe el gobierno de Cali en Cali a la nación. Pero llama la atención que este mismo alcalde, Norman Maurice Armitax, en un junio del año 2016, siendo Cristina Arango gerente, trajo a su verdadero patrón, Mauricio Cárdenas, y un sábado a las 10 de la mañana, el gobierno de Cali firmó para que se hiciera un alargue de plazo para pagar la deuda, y eso por supuesto se dijo en su momento que sería peor. Y hoy el alcalde sale a pedir que ustedes le ayuden. ¿Cómo mira usted esto? Bueno, Aldemar, la historia de esto es la siguiente. En Cali, realmente el único acreedor grande que tiene la nación, y digo acreedor entre comillas, porque esa deuda, entre comillas, que se tiene con la nación, es parte del acuerdo que se hizo en el año 2004, hace 14 años, con los trabajadores, con la ciudadanía, en el sentido de que esa deuda no la pagaba en Cali. Esa deuda se iba a darle un manejo de tal forma de que en Cali esa plata la giraba a la nación y la nación la retornaba en inversión en la misma en Cali. Ese fue el acuerdo. Por ningún lado aparecían los intereses. Los intereses fueron prácticamente impuestos por el gobierno del presidente Santos, en cabeza del ministro Cárdenas, con una figura legal que nos llevaron en ese momento, que establecía que el país no podía condonar esos intereses. Lo cierto es que nunca en el acuerdo se dijo que se iban a pagar intereses por parte de Cali, intereses que hoy están estrechando duramente la caja, en más de 70 mil millones que no le llegan en Cali al año, porque eso es lo que se está pagando en intereses por año. Hace aproximadamente una semana, hace unos 10 días, yo con mi equipo de trabajo redactamos una carta al presidente Duque y al alcalde Armitax para que se montara una reunión lo más pronto posible a efectos de revisar ese acuerdo de pago, que finalmente es muy lesivo para Encali. Yo llevé esa idea a la bancada de congresistas justo en el momento que yo me estaba posicionando como presidente, y lo que decidimos entre todos allí, congresistas, alcalde, era que más bien buscábamos otro camino, no el de la carta, pero sí la posibilidad de buscar una solución a este problema. Ayer acordamos que todos los miembros de las comisiones económicas, que son unos 8 congresistas del Valle, vamos a solicitar una cita con el ministro de Hacienda a efectos de hacerle una propuesta que permita el desmonte de esos intereses, pero esta ya sería una propuesta en perspectiva financiera, pero también con un amarre jurídico que nos permita a nosotros quitarnos ese pago de esos intereses que no hacían parte del acuerdo. Incluso, como parte de esa reunión, se planteó invitar al expresidente Uribe, quien fue el que propuso ese acuerdo y esa fórmula de devolverle esa plata a Cali a través de Encali. Entonces, estamos ya trabajando en eso, Aldemar, pero eso es una propuesta que hicimos y que hice yo directamente desde la bancada de congresistas del Valle, y que obviamente pues el alcalde la acoge, porque este es uno de los problemas más graves y más críticos que hoy tiene empresas municipales de Cali. Eso es lo que no permite que en Cali eso y otras cosas, además de la gestión, que es una gestión que está en mi concepto en duda, que es una gestión bastante tímida, es una gestión que está improvisando mucho, pero desde el punto de vista financiero, ese pago de intereses anual
o mensual que está en 6 mil millones de pesos mensuales y en casi 70 mil millones de pesos al año, está afectando gravemente las finanzas de la empresa y compromete también la viabilidad en Cali. En su momento lo dijimos, senador, que ese acuerdo de Mauris Armitage y Cristina Arango al refinanciar la deuda y prolongar a 20 años su pago era lesivo e iba a llevar a Incali a una delicada situación de insolvencia. Pero aquí seguimos siendo torpes e ignorantes, discúlpeme la expresión, senador, no usted, sino los que están en la administración municipal. Porque corrieron a firmarle a Mauricio Cárdenas, con un antecedente que usted conoce, senador, siendo Francisco Tenorio, Paco Tenorio, alto funcionario del Ministerio de Hacienda, se firmó un documento en que el gobierno nacional no le cobraría al municipio esa plata, sino que los recursos se reinvertirían en acueducto y alcantarillado. Sin embargo, alcaldes ciegos. No Apolinar, aclaro, sino alcaldes torpes siguieron con el pago y allí están las consecuencias. Sí, Aldemar, la verdad. Sí, Aldemar, senador. sí, la verdad es que ese acuerdo no fue el mejor. Ese acuerdo no fue el mejor. Allí se aprovecharon de las circunstancias, y aquí hay que decirlo, esto fue una, y lo tengo que decir, esto fue una imposición del gobierno de Santos, ¿cierto? Con unas herramientas legales. Y ese fue uno de los cuestionamientos que yo le hice a Cristina Arango, siendo ella tan cercana y tan buena amiga del ministro Cárdenas, ¿sí? ¿Por qué no ayudaron a Cali? ¿Por qué no ayudaron en Cali buscando el no pago de estos intereses? Era evidente que con los escenarios financieros y con el plan de pagos que se proyectaron y que se vieron con los flujos que se presentaron, era evidente que iba a llegar algún momento a golpear duramente la viabilidad financiera de la empresa y obviamente la parte técnica, porque es una empresa que pues obviamente no esté creciendo como en Cali. Y además de eso, usted le está quitando 70 mil millones de pesos anuales para la nación, sin que eso se retribuya, eso va definitivamente a comprometer la viabilidad de la empresa. Entonces, Aldemar, el tema es crítico, pero lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de resolver ese problema, porque ese es un verdadero problema, y pues ya iniciamos como el camino a resolverlo, aunque pues, debo decirlo también, Aldemar, el momento no es fácil. El momento no es fácil, usted sabe la actitud de este señor Carrasquilla. Ese señor está, ese señor es un insensible, es una persona que no tiene escrúpulos para nada, es una persona que pues se cierra y lo hemos visto históricamente cuando fue ministro de Hacienda a Opciones Sociales, pero finalmente creo que la bancada de nosotros somos 26 congresistas, se sumaron dos más. A la bancada de congresistas del Valle, yo creo que 26 congresistas deben tener algún peso y alguna responsabilidad política, y la idea es que podamos ayudar en Cali con este esfuerzo y a la ciudad, pero yo también le hago un llamado al alcalde de Armitage, y es que finalmente en Cali no puede seguir improvisando. Mire, yo le decía ayer en la bancada al alcalde, yo le decía, alcalde, usted hoy está presidiendo en Cali, de la gerencia de Cali, gracias a una lucha que nosotros dimos. Y lo único que yo le digo es que debe revisarse la forma como se está manejando la empresa. Y al revisarse la forma como se está manejando la empresa, pues tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, parte además de lo que nosotros estamos también exigiendo la alcaldía, y es que no solamente vamos a ayudar, pero sí se está reclamando de que haya una gestión que nos permita mejorar la viabilidad de la empresa. Senador, como dice el narrador que Cali consagró Rafael Enrique Araújo Gámez, tenga para que se entretenga, ya no hay tiempo de llorar. Y este alcalde es responsable de esa delicada situación por firmar apresuradamente. Se dejó convencer de Cristina Arango y allí están los resultados. Finalmente. ¿Hasta cuándo le podremos decir senador para pasar a decirle candidato? No, hasta 2022, Aldemar, hasta 2022. Ah, bueno. Los diálogos se mantienen, Aldemar. Hay una
Hay un esfuerzo que están haciendo unos equipos de trabajo de los distintos partidos alternativos. Están mirando en los territorios los candidatos y las candidatas a gobernaciones, alcaldías, las listas de consejos y asambleas. Y bueno, lo que nos dicen es que hacia el próximo 16 de septiembre nos tienen como un mapa político del país en donde podríamos nosotros efectivamente competir duramente las elecciones, y eso pues más o menos hacia el 20 de septiembre al demás se estará conociendo más o menos cómo va esa tarea que tenemos de ir a las regiones a recuperarlas. Senador Alexander López, muchas gracias. Feliz día. Bueno, Aldemar, feliz día y muchas gracias. Muy amable. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se siguen tambaleando los políticos del Valle que apoyaron a Iván Duque para la presidencia. Pues el fin de semana nombró a otra cacaíta en el gobierno nacional. Se trata de Aura Lucía Lloreda Mera, hija del exministro Rodrigo Lloreda y de Aura Lucía Mera, la famosísima columnista del periódico El País y la nueva nombrada hermana de Kiko Lloreda. Pues bien, la joven Aura Lucía Lloreda Mera fue designada para manejar todo lo relacionado con la inclusión social y la reconciliación, lo que antes era Agencia Colombiana para la Reintegración. ¡Ay, siguen los cacaos del Valle recibiendo los beneficios del alto gobierno y los políticos se quedaron como el ternero! Tanto vivir y morir y soñar y sufrir y llorar y reír, y hay la misma vaina. Tanto luchar y buscar, madrugar, trabajar para nada al final, porque todo es igual, hay la misma vaina. ¿Será que revive el lloredismo? Tanto angular cabizbajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, buscando salidas, y hay la misma vaina. Siempre escuchando que al mar es muy lindo viajar y ojalá navegar, pero yo sigo igual, hay la misma vaina. Yo ya no le creo, señor Manzanillo, pues toda la vida he oído lo mismo. Ah, y la senadora huilense Esperanza Andrade ayer le dio caldo y sopa a los políticos del Valle. Ayer, en la reunión del bloque de congresistas del Valle, se apareció sin ser ella del Valle, pero dijo, aquí saqué votos y por eso asistiré a todas las reuniones del bloque el primer lunes de cada mes. Eso se llama lealtad con los electores, no como otros que después de estar elegidos no vuelven al Valle del Cauca y se radican en Bogotá. No vuelven a la tierra que los vio nacer y que los eligió. Como sucedió ayer, pues a la reunión solo asistieron 10 congresistas, entre otros Alexander López, Juan Fernando Reyes, Abraham Jiménez, Catalina Ortiz, John Arley Murillo y el pastor John Milton Rodríguez. Ojalá los muy honorables congresistas del Valle den la cara y hagan de manera permanente informes de gestión y no solamente vengan a tomar tinto al bloque de congresistas en la Cámara de Comercio. Porque seguir siendo falsos sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés. Porque seguir siendo falsos sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés. A propósito de engañarnos, y por eso es que está todo el mundo todo al revés, nos dice una persona que conoce muy bien el almendrón por dentro de las empresas municipales, y lo que está pasando ahora es que todo eso de pagarle la deuda a la nación fue promovido por don Rodrigo Guerrero, el que fue alcalde de Cali, el del pañuelito en la cabeza, el de que con cara de buena gente nos dejó embaucados a todos. Y ahora los cacaos se tomaron todo lo público y lo quieren todo para ellos.
así como decía don Rafael Enrique Araújo, tenga para que se entretenga. Y estos siguen siendo los falsos de siempre, los cacaos. Decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés. Porque seguir siendo falsos, sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo. Recuerdo que los empresarios trataban de, no de corruptos, sino de ratas y ladrones a los políticos. Esos eran los temas que utilizaban en el Club Colombia y en el Club Campestre al referirse a la clase política vallecaucana. Pero ahora llegaron al poder los mismos de siempre, los empresarios, para tomarse el poder y seguir siendo más corruptos. Porque seguir siendo falsos, sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés. Porque hasta aquí por hoy, falsos, la reloca política. Sin decirnos lo que es.